La tanda que hasta el 26 de septiembre se puede ver en el Museo Zorrilla, la muestra Oda a las malas hierbas de Federico Ruiz Santaesteban, esta colección de hojas secas que explora el poder fotosensible de plantas calificadas como yuyos de la ciudad de la costa y crea un renovado y fotográfico muy particular. Y lo vamos a hablar justamente con el que nos acompaña por aquí, Federico, buenos días. Un placer estar por aquí, muchísimas gracias por recibirme. Bienvenido, muchas gracias por venir. Y además, no, me distraje porque veo por allí parte de esta Oda a las malas hierbas. Traje algunos originales para que vean y traje catálogos de obsequio para ustedes también. Muchas para gracias. Que tengan de la muestra cuál es el paso. ¿Cómo surge la idea, Federico? Y surge primero de una inquietud, pues yo soy nacido y criado en ese entorno, hoy conocido como Ciudad de la Costa. Creo que somos vecinos con Leo, que lo hemos visto por ahí también. ¿Por dónde? Soy de la zona, del borde ahí entre Lagomar y Solimar. Ah, somos vecinos, yo soy de Lagomar. Ahí así. Va. Pero bueno, en esos entornos soy transformados en ciudad, lo que fue en los años 90 el crecimiento demográfico más grande de Latinoamérica. Y que bueno, y cómo ese entorno se fue modificado completamente por la extensión de la metrópolis y la llegada y el pavimento. Durante mucho tiempo estuvo en mi cabeza intentar hablar o abordar esa temática y encontré en realidad que había testigos de eso y hasta una lucha rebelde que se estaba dando en estas plantas usualmente catalogadas como yuyos, malezas o invasoras que crecen en las cunetas y en los baldíos de la costa. Y que yo creo que las entiendo como una cruzada avanzada rebelde que insisten en seguir brotando en esa resiliencia tan poética y tan potente que tienen estas especies. Y bueno, y las fotografío y apelo al poder fotosensible por esta muestra. En realidad lo que hago es no solo documentarlas, celebrarlas desde ese lugar de resiliencia, sino también revelar sobre ellas aprovechando la clorofila y otros componentes fotosensibles que habitan. ¿Cómo aprendiste a revelar en hojas? Es hijo de una limitante, en realidad. Yo soy nacido también en la fotografía analógica tradicional y cerca del 2001-2002, con la crisis de por medio también, los excesivos costos del laboratorio tradicional me hicieron abandonar un poco los procesos tradicionales y empecé a buscar algunos años después estrategias para volver a revelar, enfocados en el bajo costo, en la sustentabilidad y en materiales que encuentre en mi entorno. Y ahí surgió la experimentación con estas técnicas que originalmente surgen en el siglo XIX, pero mirá, que después han quedado muy solapadas y que a partir de mucho ensayo y error pudiste lograrlo. Se fue ¿Y llegando cómo, a puerto. ¿Cómo es el proceso? Todas estas fotos que integran esta muestra en realidad partieron de fotos digitales. Para mí también no es una cosa o la otra, sino justamente intentar encontrar los mundos, la accesibilidad de la fotografía digital con la magia del revelado. Todas estas fotos fueron sacadas con el celular que o sea, con el en que criollo, ando. Vos lo que haces es sacás la foto con el celular y la imprimís en una hoja. Sí, pero en realidad hay un paso intermedio porque con esa foto construyo algo, lo que sería el equivalente a un negativo. Ahí va. A partir de ahí, en realidad, estas piezas no tienen ni tintas ni químicos adicionados. Yo voy a aprovechar a pasar el revelado es como analógico. El revelado es analógico, en realidad. Porque ¿cómo haces la falsa película, digamos? Es una impresión digital, en este caso, ¿no? Que, con la que se materializa. Y hay distintas técnicas. Pueden pasar por allá si quieren también. Me parece bien, exactamente. Pero meta es justamente para eso, para que puedan tocar y palpar. Y bueno, y a partir de ahí, en realidad, todas estas especies que integran esta obra y que integran la muestra, originalmente estaban recién cosechadas, todavía estaban verdes, y ahí empieza el proceso de un marchitar selectivo, digamos, porque esa pieza que cumple las veces el negativo hace dejar pasar luz por algunas zonas y por otras no. O sea que lo que está impreso es hoja que no se secó de alguna manera. Ahí está, por ahí. Está buscando los secretos. Te quiero robar la sí. Después hablamos por internet. Ay, perdón, no. No, está bárbaro, está bárbaro. Todo. Es que vos ya has trabajado con otras materiales alternativos. Recuerdo una muestra que implicaba el revelado con agua de mar. El año pasado expuse en el museo, en el Centro de Fotografía de Montevideo, una muestra que con una emulsión hecha en base a agua de mar, agua de la playa también de la zona, la playa de Lago Mar. Y esto tiene una. Está relacionado, digamos, también un poco a tu infancia, que vos comentás en varias entrevistas que hacías el clásico playeo en las costas de Rocha, que es caminar por la playa sin rumbo, sin objetivo, digamos. Tiene que ver con las derivas, los nomadeos, en este caso los playeos, que están íntimamente relacionados con mi muestra anterior, que tiene que ver con el andar por la playa. En este caso también son derivas o nomadeos, pero ya más por las calles. Ahí va. Intentando detener la mirada en los lugares habitualmente que no se mira, que son esos lugares que quedan entre el pavimento y el jardín cuidado ahí en la cuneta, en los pocos baldíos que quedan.
que creo que ahí hay un universo fantástico, no solo desde la poética de lo que se ve, sino también desde la fantasía de la capacidad fotosensible que habitan esas plantas. Claro. Y te tiro un tema porque creo que yo con el cual pienso mucho y nunca lo dije en público, creo, porque nunca encontré a alguien que dijera, no, este tipo no está loco, pero creo que lo que acabas de decir de esa resistencia de estos vegetales en las cunetas, en las calles, me lleva a un tema que es las playas. Si uno va a la playa de Montevideo, tiene la rambla y en casi todas, enseguida la arena, digamos, una bajada y está la playa. Y en algunas, por la playa verde, algunas hay algún bosque que se plantó recientemente, algunos pinos o cosas así. Pero en la ciudad de la costa hay una franja que aún hay unos vegetales que resisten también, es decir, no está la playa, hay una especie de, a veces hay bañados. Monte nativo. Sí, no es monte nativo exactamente, pero bañados o pantanos, en las cuales hay una fauna bastante interesante y una vegetación que supongo que si a vos te interesa también habrás notado que es diversa e interesante también. Y eso nadie lo protege, como no es natural o como es una cosa que no... No es, no son los bañados de rocha, no es la quebrada de los cuervos. No, pero Leo, y muchas veces lo vemos como la mugre esa vegetal. Y es arrasado permanentemente, ¿no? Y es descuidado. Claro. Es un sistema que por suerte en los últimos años se ha puesto un poco más de mirada ahí, pero te diría que es un lugar fascinante y te sumaría a otras cuestiones también en Ciudad de la Costa, por ejemplo, que es todo el sistema de dunas y de playas. Por ejemplo, en toda la zona de Lago Mar, en los años 80, 90, teníamos unas grandes dunas que desaparecieron misteriosamente, o bueno, se sabe después también. Como también muchos vecinos hoy están muy preocupados. Quedan en el Pinar las dunas. Hoy quedan exclusivamente en el Pinar, pero el sistema de dunas de Lago Mar era muy similar al que hoy se ve en el Pinar. Uh-huh. Y algo parecido con el sistema de lagos, en el cual muchos vecinos están luchando fuertemente, incluso en los últimos tiempos también, sobre la contaminación y hasta el tapado de los lagos, que tiene que ver también, y bueno, sumémosle también capaz que la deforestación constante, claro, producto de ese crecimiento. Y que bueno, que son llamadores a prestar atención a que es posiblemente, que es uno de los anhelos o objetivos también que intenta reflexionar esta muestra, de asumir ese crecimiento natural, pero ¿dónde está el pensamiento también de las características originales o por lo menos cómo se piensa esa planificación en consonancia? ¿Qué nos vamos a encontrar en el Museo Zorrilla? El Museo Zorrilla además es una casa y un jardín que tengo muchísimo gusto que reciba esta muestra porque tiene muchas consonancias, es una casa que resiste. Zorrilla no solo pensó esa casa, sino que pensó ese jardín como una gran obra. Luchó contra las inclemencias del tiempo, porque fue uno de los primeros en llegar a esa zona y además hoy parece que está abrazado por el pavimento, totalmente, ese gran jardín. Está en medio de edificios. Exactamente, sí. Y hasta la sala se mete cual cuña dentro del jardín. Por eso para mí es muy, muy lindo que esta muestra desemboque ahí. Y en la muestra hay intervenciones dentro de la sala y también en el jardín. Quise también que muchas de estas obras estén en relación directa con muchas de las plantas que el propio Zorrilla plantó en ese jardín. Y bueno, y ahí están todas estas piezas, que están las piezas originales, las que están viendo, estoy viendo que están pasando por ahí, que están desde el 5 de agosto exponiéndose. Que ahí Marianabel pasó los horarios, es de lunes a viernes, de 14 a 19, los sábados de 11 a 16 horas, y los sábados de septiembre voy a estar en sala, ya aprovecho, sumo esa información, como recibiendo y charlando con quienes gusten. Buenísimo. Intentando hacer un formato de visita guiada, acuerdo a los protocolos contemporáneos, y bueno, y que nada, que es un placer estar por ahí, ojalá que se den una vuelta. Súper interesante. Súper, sí. Súper interesante, te van a... hacer muchísimas preguntas, ¿no? Desde el revelado, sí, por supuesto. Al tenerte ahí, pero es una buena instancia también. A veces respondo con mi abuela misma, que me está mirando cuando le preguntamos el pastel de crema, como es la receta, y me levanta los cejas, como diciendo, hay parte. Que siempre es secreto. ¿Alguien más utiliza esta técnica actualmente? Sí, bueno, cuando arranqué la primera muestra, que yo las primeras cosas las expuse en el 2013, 2016, éramos unos poquitos a nivel internacional. Hoy ha crecido y bueno, tengo el gusto de mucha gente, muchos alumnos de talleres de fotografía que doy exploran aquí la técnica y a nivel latinoamericano cada vez crece más también a nivel internacional y está buenísimo lo que está sucediendo. La fotografía como artesanía, ¿no? Y tiene, sí, exactamente. Y sobre todo desde ese lugar también de que hay algo que tiene que ver con lo mágico y lo alquímico, de la materialización propia que está vivo y vigente, que no es una cuestión nostálgica, sino que es algo a seguir sacando provecho. Y que el píxel por ahora no ha podido conquistar del todo. No, son cosas que creo que conviven y que no es que haya una batalla uno por la otra. Claro.
Federico Ruiz Santasteba, muchísimas gracias por acompañarnos. Gustazo, muchísimas gracias por recibirme nuevamente. Muchas gracias. Facu, antes de irnos. Sí, aprovechá la semana del hogar en Vía Confort. Podés tener este deshumificador a precio increíble por solo $171. Vivir sin humedad es muy importante para tu salud. Aprovechá la semana del hogar. Entrá a viaconfort.com.uy y entérate de más ofertas destacadas. Vía Confort, 2-507-3883. Te veo todas las intenciones, Maki, devolvé eso que te tenés ahí al lado. No, ¿qué esperás? No, después me va a pasar como el funcionario este del ministerio, imagínate. Leo se indigna y lo tengo sentado al lado todos los días. Y acá sí que hay cámaras, además, para que te registre. Muy bien, nosotros nos vamos, volvemos mañana a las 8, que pasen muy bien. Chau, chau.